Maestro y Gisela, en pensar que, digamos, es una situación que se está viviendo y hay que hablar de ellas y hablar desde un lugar más del conocimiento, que desde, digamos, lo que son un poco los mitos que se generan alrededor de lo que me hace o lo que genera tal sustancia o cuántos o no consumen sustancias. Entonces, yo pienso que es una realidad que debe, digamos, marchar por sí sola, pues es una situación. Es importante el conocimiento porque, digamos, las instituciones necesitamos reconocer que es más, digamos, un discurso que por momentos se genera a partir de crisis. Por ejemplo, un joven murió por sobredosis o hay que intervenir esta situación porque hay expendio de drogas. Entonces, es tratar como de pensarlo más en términos de que es un tema del que se vive, está en nuestros espacios, entonces hay que hablar de ellos. Y hablar con los muchachos, hablar con las personas. Los estudios hablan obviamente del crecimiento, siempre el crecimiento del consumo, ¿sí? Pero también es muy importante reconocer que hay que diferenciar el consumo de la dependencia, porque son cosas muy distintas. Las personas generalizan y creen que detrás de una persona consumiendo un bareto hay un adicto, ¿sí? O hay una persona, digamos, con problemas. Cuando empezamos a darnos cuenta, digamos que muchas personas pueden consumir, pero solamente un porcentaje muy pequeño puede tener problemas en relación con el encuentro con la sustancia que le genera dependencia o conflictos académicos o familiares, ya nos damos cuenta que es más un discurso social donde la sustancia sea satanizado. Entonces, maestro, en relación con eso, también pensamos por qué alguien se engancha o no se engancha con la sustancia, digamos que es lo que hace que una persona diga, yo asumo una postura responsable frente al consumo. ¿Es posible tener una postura responsable frente al consumo en sustancias tan deterioradas, diría uno? Porque hablamos aquí en el país que, por ejemplo, la cocaína empieza en el sur del país y cuando llega al norte del país ya está degradada y cortada, pues mezclada con cantidad de cosas. Entonces tiene un efecto distinto, tiene unas consecuencias distintas. ¿Es posible que un sujeto pueda asumir una postura responsable en el encuentro con este tipo de sustancias que circulan en el mercado, de decir solo esto o ocasionalmente o en estos contextos como algo, digamos, lúdico para ellos? ¿Cuál es la pregunta?